Kaixo, egunon, gracias. Bueno, empezamos. Estos últimos días en los que la atención mediática está centrada en la futura disolución de ETA y por la cual, como ya hemos mencionado, nos alegramos por estos avances que se está logrando en la paz y la convivencia, desde Podemos Euskadi queremos recordar que también hemos de avanzar en términos sociales y centrar la atención sobre los problemas de empleo y precariedad que suponen la principal preocupación de la ciudadanía vasca, como demuestran todas las encuestas y estudios sociológicos a lo largo de estos últimos años. Al respecto de esta cuestión, queríamos, desde Podemos Euskadi, felicitar a las personas trabajadoras, a todas ellas, de productos tubulares por la retirada del ERE. Esta retirada es una consecuencia directa de sus reivindicaciones y de su lucha, sin la cual no hubiera tenido lugar. Deseamos que la negociación que se abre a partir de hoy mismo sea igual de exitosa que esta movilización ejemplar que han protagonizado los y las trabajadoras de productos tubulares. Pese a que la crisis industrial en Euskadi sigue siendo un síntoma muy preocupante de la incapacidad del Gobierno vasco de diseñar una política industrial de país, los y las trabajadoras de productos tubulares han dado una lección de dignidad y han demostrado que por medio de la movilización es posible defender los puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa. Han sido y son también un ejemplo de dignidad, como muchos otros trabajadores y trabajadoras de distintas empresas que están sufriendo la crisis industrial y las consecuencias de las reformas laborales del PSOE y del Partido Popular. Esta semana se ha abierto nuevamente una brecha, eso que conocemos como el oasis vasco, y tenemos que lamentar que durante el primer semestre del año ha habido un repunte del paro en Euskadi. 1.800 personas más en desempleo con respecto a los últimos meses de 2017. Un dato que además afecta principalmente a las mujeres y a nuestra juventud, que se siente condenada a una vida precaria. Ante esta evidencia y ante la falta de actuación del Gobierno vasco, más allá de la propaganda a los que nos tiene acostumbrados, y con el fin de devolver las preocupaciones de la gente al centro de la agenda política, anunciamos que durante las próximas semanas, dentro del marco de nuestra ofensiva social, presentaremos una serie de iniciativas relacionadas con el empleo en el Parlamento Vasco, en el marco de nuestra coalición, el Elkarrekin Podemos, que buscan que la lucha contra la precariedad laboral sea un objetivo central de este Gobierno. Entre estas iniciativas vamos a promover varias contra la precariedad laboral, una de ellas, una medición de tasa de paro ampliada, acorde con la realidad y que ponga en evidencia la precariedad fruto del desempleo parcial y voluntario, otra relacionada con la persecución del fraude laboral y del fraude fiscal, control de las horas extra y las cláusulas sociales en la contratación pública. También preguntaremos al Gobierno vasco qué está pasando con la mesa de diálogo social, que parece que, a medida que pasan las semanas y los días, se está quedando más vacía, no solo de contenido, sino también de participantes. Nos preguntamos cómo pretende mejorar las condiciones laborales en Euskadi si uno de los espacios existentes, precisamente para hablar de ellas, no está funcionando. Se acerca el 1 de mayo, la semana que viene, como sabemos, y desde Podemos Euskadi queremos hacer un llamamiento a la participación en las distintas movilizaciones que se van a celebrar esa jornada. Hay que defender nuestros derechos, el derecho a un trabajo, a un salario y a una jornada digna. Por otra parte, el próximo 30 de abril, la víspera del 1 de mayo y de estas movilizaciones, Podemos Euskadi va a celebrar un acto político en Sestao para hablar precisamente de empleo y de precariedad con nuestra militancia. Hemos dicho antes que la movilización y la lucha obrera demuestran su capacidad para revertir decisiones injustas. Hoy es más necesario que nunca salir a la calle a defender el trabajo y a luchar no solo en la defensa del empleo, sino también
contra una de sus principales lacras, la precariedad laboral y la precariedad de las vidas. En segundo lugar, también queríamos hacer una breve valoración sobre los presupuestos generales del Estado. La historia nuevamente se repite con el PNV. El PNV, como toda Euskadi ya sabía, ha reconocido por fin que despeja el camino de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y lo hace a pesar del 155, como decían, pero sobre todo a pesar de las demandas de las personas pensionistas, a pesar de los recortes a las trabajadoras públicas, a pesar del recorte a las políticas de igualdad o a la ley de memoria histórica. Lo hacen faltando a su propia palabra. Nos preguntamos entonces cuánto vale la palabra del PNV. El anuncio, además, ha decidido hacerlo a deshoras, evitando fotos, evitando preguntas incómodas, sin dar la cara y con un comunicado lleno de excusas vacías. Al parecer, las líneas rojas del PNV no lo son tanto. Más que como un gobierno, entendemos que actúa como un lobby empresarial para sus propios intereses. El PNV, al mismo tiempo que levanta estas líneas rojas al Partido Popular de la corrupción, al Partido Popular de los recortes sociales, se las está poniendo a las personas pensionistas, a las personas que trabajan en la función pública, a las mujeres, a la juventud, a quienes condena a seguir viviendo en la precariedad. Teníamos razón cuando anunciamos este pacto a escondidas hace unas semanas. Dijimos en 2016 que el PNV iba a pactar con el Partido Popular y lo hizo. Lo dijimos el año pasado con los presupuestos vascos y acertamos. Y lo hemos dicho este año con los presupuestos generales del Estado. Y por desgracia, hay que decirlo, hemos vuelto a acertar. El PNV ha demostrado que no tiene palabra y lo peor de todo, demuestra que no tiene ética. En política no todo vale. Egingo dut laburpentxo bat, euskaraz. Bueno, hasteko, produktos tubulares enpresako langilei gure zorionak, helarazi nahi dizkiegu, enpregu erregulazioko espedientea bertan bera geratu delako. Espedientea erretiratu izana, langileen, errebindikazioen eta borrokaren zuzeneko ondorioa da, bestela ez baitzen erretiratuko. Hemendik aurrera zabaltzen den negoziazioa ere, langileek bultzatu duten mobilizazioa, bezain arrakastatzua izatea nahi dugu. Naiz eta Euskadik bizi duen industria krisialdia, Eusko Jaurlaritzak, herrialdeko industria politika bat diseinateko daukan ezintasunaren oso sintoma kezkagarria izan. Produktos tubulareseko langileek duitasun lezio bat eman dute, eta erakutsi dute gainera mobilizazioaren bidez, posiblea dela lanpostuak eta enpresaren bideragarritasuna defendatzia. Adibide bat izan dira, eta orain ere badira. PSOE eta PP-ren lan erreformaren ondorioak jasatzen ari diren hainbat enpresetako langile asko, adibide onbat diren bezalaxe. Datorren maiatzaren bata oso egun garrantzitsua da, eta izango da guretzat ere. Hainbat motatako mobilizazio ziklo batetik gatoz, non eskubien aldeko borrokak, kalea hartu duen. Emakumeak, pertsona pentsiodunak, irakasleak, eta bar. Jendea nazkatuta dago, denon eskubideen aurka egiten diren politikekin. Lehen esan dugu, langile mobilizazioak eta borrokak, erabaki bidegabeak indargabetzeko ahalmena daukatela. Naiz eta askoren gogokoa ez izan, eta zera esan, gaur egunean horrek, ez duela zentzurik edo lan arazoak ez direla horrela konpontzen. Ba oker daude. Gaur, inoiz baino premiazkoagoa da, kalera ateratzea, lana defendatzera eta borrokatzera. Ez bakarrik enpleguaren defentzan, baizik eta baita gaitz nagusitako baten aurka ere, prekarietatea. Beraz, Podemos Euskaditik, maiatzaren batean egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko, deialdi argia egiten dugu. Gure eskubideak defendatu behar ditugu. Lan duin baterako eskubidea, bizi daitezkeen bizitzak, lana eta familia uztartzeko aukera, emakumeak lan merkatuan txertatzeko benetako aukera, kristalezko sabairik gabe. Aurrekontuei buruz,
zan behar duguna, zera da, historia berriz ari da repikatzen. PNV-ek, Euskadi osoak bazekien bezala, estatuko aurrekontu orokorrak onartzeko bidea zabalduko duela onartu du azkenean. Eta 155. Artikulua hor dagoen arren egiten dute. Aurkako esan bazuten ere. Baina batez ere, pentsiodunen eskaera guztien gainetik, langile publiko egindako murrizketen gainetik, berdintasun politiketan edo memoria historikoan izan diren murrizketen gainetik. Beren hitza eta sekula egingo ez zutela esanez, egindako deklarazioak jaten dituzten arren, egiten dute hori. Eta gure galdera, zenbat balio du EAJ-aren hitzak. Eskerrik asko. Bueno, tenemos las informaciones, algunas de las informaciones que se han dado a conocer, como la posible fecha del acto y el lugar. Efectivamente, el año pasado estuvimos en el acto del desarme, pero por ahora no hemos tomado una decisión. Queremos conocer el contenido de ese acto, que se dará a conocer esta tarde por parte de quienes convocan esa rueda de prensa, los detalles, y a partir de ahí, desde Podemos Euskadi, tomaremos una decisión, esperaremos recibir esa invitación y decidiremos en qué medida, si estaremos en ese acto o no. Esperamos que sea un acto, no diré que similar al del desarme, pero en el que se den todas las garantías para que sea un acto de fin de ciclo y nosotros cumpliremos con nuestro compromiso y si recibimos esa invitación y la dirección de Podemos Euskadi así lo decide, acudiríamos. Gracias.